sueños. Lo que me niegas es muy bueno. Soñar que ya estamos. Bueno, me agarran fuera de base, ¿no? Estamos aquí, señores, seguimos merengueando, se inicia en este momento. Estoy acompañado aquí de estas jóvenes. De este lado una niña que acaba de llegar, de este lado una jovencita también. Amplíame ahí para dar la bienvenida a estas dos bebés que tengo al lado, acompañando a este bebé también. Adelante, chicas. Bebecito, wow. Aquí sí, dando la bienvenida a todo el público que está en sintonía con Merengueando hasta las 2 de la tarde con mucho entretenimiento, ¿verdad que sí, Sol? Así es, nosotros más que bendecidos de poder acompañarles una vez más y llevarle un programazo dedicado a toda esa clase merenguera que se disfruta a totalidad. Seguimos merengueando como siempre con un plato fuerte desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Estaremos con ustedes llevándole lo mejor, así es. Anda. Bueno, señores, Sol está delgadita. Me parece una bebé. Mira, una niña. Cuando entró. Yo creo que lo de niña, porque vino en verde. Está verdecita. Sí, el verde también. Verdecita. El vestido, el verde. Ella está un poquito delgada. Está haciendo ejercicio. ¿Estoy haciendo ejercicio? Sí, eso es, me imagino. ¿Tú crees que no? Nada que ver. Hay un balance. No, nada que ver. Está comiendo menos. No, yo digo que yo he vuelto a ser yo. Anda. Sí, pero tú te sientes cómoda, eso es lo importante. Yo me siento cómoda. Me siento cómoda porque, ¿qué es lo que pasa? Siempre yo he mantenido un peso más o menos así. Claro está que cuando estuve en mi embarazo, ella subió un poquito de peso, pero luego... Te hinchaste. Sí. Luego como que volví, y déjame decirte que comiendo de todo, comiendo como dice por ahí un primo mío, comida burgar. Yo como mis frituras, a mí me gusta comer de madrugada, o sea, cualquier cosa. Ella se harta. Sí, tú puedes. Me gustan mis chicharrones. Ella se como harta. A Robert DJ, que se da una escapadita para la Ay, línea. Ay, los chicharrones. Señores, saludos. El Gallero 63 está en línea desde Pensoque en su casa. A toda la gente que está desde ya en su casa preparado para degustar de este programa desde aquí, desde Santiago Telemedios 25. Vamos a hacer un programa hoy muy chulo con una agrupación que ellos son pocos, pero hacen una música de muchos. Prepárese para que disfrute de una agrupación excelente. Solo cuatro y algo más se llama esta agrupación que viene hoy a acompañarnos en este programa. Hoy, sábado ya, cuatro. Señores, entramos en mayo. Ay, sí. El mes de las elecciones. Sábado 4 de mayo. ¿Cuánta algarabía hay en la calle? ¿Cuántos vehículos? Hay mucha gente. Es que hay mucha agua también. Bueno, hoy salió el sol porque estamos aquí. ¿Qué te parece eso? Sí. Salió el sol, las mujeres van a lavar su ropita, las que no han podido con tanta agua. Van a ir al salón porque no les gusta ir al salón cuando está lloviendo. Las mujeres. Los salones estaban en quiebra, en quiebra. En pausa ya hoy. No, ni tanto así. Un amigo que lo dice raro. Yo he dicho que, y creo que uno de los salones, de los negocios más lucrativos son los salones. Sí, la barbería. La mujer dominicana le encanta andar bella, ¿eh? No, que una jarinita le dañe el peinado y para atrás. No, sí, claro. Para pagar de nuevo. Y es fácil. Y nosotros a trabajar para eso. Vea, qué desgracia. Señores. Bueno, y para ir para la fiesta hay que ponerse bien. Sí. Ya estamos en el aire. Arranca el poeta con la producción de hoy. Seguimos merengueando. Bienvenidos.